Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de El Resaltador, programa número 3. Momento de la semana en el cual les proponemos repasar algunas de las cosas que nos han sucedido en estos últimos días, resaltar algunas de ellas, analizarlas. La producción periodística del equipo de Radio Encuentro y en TV tienen preparado para ustedes este primer resumen informativo. Mauricio Macri ha dicho que aquellos que el importe paguen el 50% y el otro 50% lo van a pagar durante el año cuando menos tienen de consumo. ¿Por qué se llegó a este punto donde hay que solucionar y no se llegó a prevenir? No sé si a solucionar a prevenir. Yo creo que también hay un sinceramiento de todos los servicios, ¿no? Donde no se puede seguir subsidiando como se venía subsidiando, porque bueno, hoy sabemos que lo que es energía se exporta todo, el país tiene que empezar a invertir y eso genera también que se necesiten recursos para que se pueda todas las áreas seguir funcionando, tanto lo que es gas, luz y lo que es servicio de agua. Fracasó, ¿no es cierto?, la paritaria nacional de los estatales, donde nosotros rechazamos la propuesta nacional del 31% de aumento salarial. Rechazamos, ¿no es cierto?, la profundización de la precariedad laboral en el Estado nacional y en todos los estados, por supuesto municipal y provincial. Y rechazamos esta política de seguir achicando el Estado. No nos da lo mismo, sabemos que la universidad no puede estar aislada de lo que está pasando en la sociedad. Y si tenemos que salir a pararnos frente a todas las medidas de ajuste, salir a pararnos frente a los recortes públicos y tenemos que salir a defender a los compañeros, lo vamos a hacer. Estamos convencidos de que esta lucha es del pueblo. Bueno, en principio se trata de una medida federal que se ha presentado en tres jurisdicciones federales, tanto en Viedma como en General Roca y Bariloche, y que realmente, se ha venido siguiendo la temática desde el mes de febrero con el dictado de las resoluciones nacionales, pero lo cierto es que la sorpresa se ha dado en las últimas facturas de este mes. No fue respetado el trato equitativo con respecto a otras zonas del país, por ejemplo. Es fundamentalmente recordarle a los vecinos que el nuevo servicio de recolección se brinda todos los días de la semana. Pero los sábados no, o sea, el día sábado, salvo en los barrios Fonavi, estamos tratando de hacer un operativo fuerte en los dos sentidos, o sea, en las calles de Ripio por un lado y en las calles de Asfalto por otro. No, es una fiesta de vecinos que nos ponemos de acuerdo todos, ya sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, nos divertimos. Empiezan a suceder que la fiesta del 25 de mayo, que antes sí era una cosa, una organización más centralizada, se va horizontalizando y es increíble, hicimos 40 litros de chocolate en 4 casas, en 4 casas, 120 tortas fritas en la casa de ella y después vinieron tortas y ahora están tomando agua porque ya no tenemos nada y siguen bailando. Como ves, una belleza. Nuestro fin es que el juez revea su actitud, porque no deja de ser una persona y tal vez confió. Hoy nosotros estamos totalmente desconfiados que este amparo pueda seguir adelante, porque no nos podemos basar solamente en una promesa. Nos prometieron muchísimas cosas, nos prometieron muchísimo tiempo y a la vista estamos hoy, después de 2 años, que en realidad no se hace lo que se promete. La Cámara de Comercio convocó un encuentro de organizaciones, clubes, empresarios para debatir sobre esta situación del tarifazo en las facturas de gas. Se decidió solicitarle al intendente el acompañamiento en la presentación de una acción de amparo colectivo. Vamos a preguntarle al intendente qué opina de este pedido que le hará la Cámara de Comercio. Sí, voy a leer cuál es el contenido, realmente porque lo que creo que nos está faltando es algunas determinaciones respecto de cuáles son las causas y cuáles son los montos de que estamos hablando de acuerdo a lo que hay, porque yo creo que algunos aumentos no son ilógicos. Bueno, ahí veíamos la cantidad de temas de la semana, de variedad, ¿no? Desde festejos por el Día de la Patria, varios otros temas, y un tema que ha sido central y que nosotros resaltamos, ¿no?, la semana pasada, los aumentos de precios
Y en particular, esta semana se ha hablado y mucho de los aumentos en las tarifas de los servicios. Escuchábamos ahí en las notas, en los resúmenes, las voces de los dos intendentes de la comarca, ¿no? De Patagones y de Viedma. No se los veía muy preocupados por el tarifazo, un poco casi desentendidos. Perdón, no diría tarifazo, diría sinceramiento de precios, para tomar las voces o las palabras de José Sara, el intendente de Patagones, un discurso que va totalmente en consonancia con el discurso de los funcionarios nacionales. Recordemos que ambos mandatarios, tanto en Patagones como en Viedma, están alineados con el gobierno nacional, Sara directamente perteneciendo al PRO, Cambiemos, y Fulques desde el radicalismo. Es un tema que decíamos, va a seguir dando que hablar, hay muchas organizaciones de vecinos en distintos lugares del país, en la Patagonia con mucha fuerza, en Patagones con un poco más de organización que aquí en Viedma, en Patagones organizadores vecinos, aquí en Viedma veíamos organizada la Cámara de Comercio, pero seguramente vamos a volver sobre este tema. Pero el tema que queremos resaltar esta semana, y que también lo veíamos en el resumen informativo, es un tema que tal vez en este momento esté pasando un poco más desapercibido, pero es un tema sobre el cual también, ¿no?, muchas veces pensamos, nos detenemos viedmenses y maragatos, y es el tema de la basura. ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Cómo hacer para que nuestras ciudades estén un poco más limpias? El resumen o el informe especial esta semana justamente aborda ese tema. ¿Qué hacemos con la basura? Consumo, cuidado, cuidado con lo que consumo. Consumo, cuidado, cuidado con lo que consumes. Planeta está cansado, pues no hay un lugar que no esté contaminado. La reciente licitación del servicio de recolección de residuos y algunas modificaciones que el municipio propuso en el sistema han puesto nuevamente en debate la pregunta: ¿qué hacemos con los desechos que producimos día a día? En este nuevo concepto de economía circular que le llaman, la recuperación de las cosas que se producen, ¿y de quién es la culpa de que haya tantos residuos? Este planeta ya está aburrido de tanta basura por el consumismo. Es nuestra responsabilidad. Basura en cualquier lado y contenedores que rebalsan son algunas de las caras visibles de este problema. ¿No se limpia bien o nosotros dejamos la basura a cualquier hora y en cualquier lado? Si deja de haber residuos en la calle, ¿solucionamos el problema de la basura? Según los datos que aporta la Municipalidad de Viedma, actualmente generamos entre 50 y 60 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Pese a que por mucho tiempo hubo contenedores verdes y rojos, la basura se mezcla y va toda a parar al basural a cielo abierto, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad. Lo único que se reutiliza son los desechos que seleccionan y apartan un grupo de recicladores y las botellas que se depositan en las campanas amarillas que luego el municipio vende a una planta recicladora. ¿Qué hacemos con la basura? Consumo, cuidado, cuidado con lo que consumo. Consumo, cuidado, cuidado con lo que consumes. Este planeta ya está cansado, pues no hay un lugar que no esté contaminado. Este planeta ya está aburrido. Después del corte vamos a retomar todas esas preguntas y la pregunta central, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? Nos va a estar visitando Mario Castro, que es el funcionario del municipio de Viedma, que está justamente encargado del área de limpieza y de recolección de residuos de la ciudad. Es el secretario de Servicios Públicos. Después del corte, volvemos con ese tema. Saqué los muebles, todo lo que tenía, y entré a caminar el espacio. Ver y
viste, quien te da mucho con el, con el, y no pagar, mutuamente, por ahí si una ahí tiene que salir, la otra cuida el puesto de la otra, ayuda a vender, todo. Es como que estamos todos hechos, claro, una familia, vamos. Una familia, sí. Imposibles. Un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Comenzamos el segundo bloque del resaltador del día de hoy. Como les habíamos anunciado, nos visita Mario Castro. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo les va? Secretario de Servicios Públicos, ¿no? Sí, Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos. Bueno, Castro, muchas gracias antes que nada por aceptar nuestra invitación. Ahí veía el informe central del día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? Es la pregunta. ¿Es un tema que también preocupa al municipio? Sí, claro. Obviamente es un tema que preocupa principalmente. De hecho, con el inicio de la nueva gestión del intendente Fulques, nos marcó el tema de la basura como un tema prioritario para mejorar dentro de los servicios que brinda el municipio. El tema de la basura es un tema muy amplio, pero por ahí lo que más ha preocupado en el último tiempo, de lo que más habla la gente, es de la basura en la ciudad, ¿no? Las calles están más sucias en el último tiempo, ¿es así? ¿También lo ven así? No, nosotros lo vemos más limpias a partir de la implementación del nuevo, sistema. Sí, sí, estamos a 3 semanas solamente del inicio. Nosotros teníamos un cierto nivel de insatisfacción con la calidad de la prestación del servicio. Es cierto lo que vos decís, que la ciudad no se veía limpia. Estábamos ante el fin de un contrato, de una licitación. Se hizo una nueva licitación para el servicio de recolección y este servicio, bueno, se inició el 2 de mayo. En realidad, el 2 de mayo. O sea, tenemos un poquito más de 3 semanas de ejecución. Y la verdad que la evaluación que hacemos nosotros y que nos hacen llegar los vecinos del nuevo sistema de estas 3 semanas que estamos trabajando es positivo en realidad. Cuando hacíamos el informe, nosotros también dijimos un nuevo sistema de recolección. En realidad, ¿es un nuevo sistema o es el mismo sistema, pero más controlado? No, tiene dos cuestiones. Primero, es distinto en una serie de requisitos hacia el servicio que brinda la empresa concesionaria. Lo primero, bueno, la empresa incorporó 3 camiones nuevos, con lo cual tienen una herramienta de trabajo mucho más adecuada que lo que disponían antes. Después se cambió, por esto es un tema de organización interna, pero que también repercute en la calidad del servicio. Se cambiaron las rutas, se cambiaron los recorridos que hace cada camión para optimizarlo. Y después, bueno, se cambió fundamentalmente la frecuencia de recolección. Por eso se habla de un nuevo sistema. En realidad, es la readecuación de algunas normas. Hay una pregunta que surge obligada y que es, ¿era necesario esperar una nueva licitación para hacer estos ajustes? Sí, teniendo en cuenta que es un servicio del municipio, ¿cómo lo piensan hacer? Claro, de aquí en adelante, lo que pasa que... Si claro, llega a haber algún incumplimiento, algo que ajustar, algo que realmente se ve que la ciudad, como usted dijo, se está ensuciando cada vez más. Claro, lo que pasa es que... ¿Cómo solucionarlo antes de tener que esperar una nueva licitación? No, lo que pasa es que esto significa, sobre todo para la empresa, un cambio importante en sus costos de funcionamiento, porque pasamos de pasar 3 veces a recolectar a pasar 6 veces y aparte la inversión importante que tuvieron que hacer en equipamiento para comprar los camiones 0 kilómetros. Así que sí, para hacer esas grandes modificaciones era necesario un nuevo contrato. Este contrato tiene ahora las herramientas que necesitemos como para hacer adecuaciones y mantener esta calidad de servicio. De hecho, estamos todavía ajustando algunas cuestiones, sobre todo de las rutas y los horarios de recolección, para poder optimizar lo que está funcionando ahora. Bueno, decíamos, un tema es la recolección, ¿no? La basura la sacamos, tiene que pasar el camión, la recolecta, va al basural. ¿Cuánta basura llega al basural cada día? Entre 50, alrededor de 50 toneladas. Era correcto el dato, porque tenía un tiempo el dato que pusimos en el informe, entonces no, está bien, sí, 50 toneladas. Alrededor de 50
poquito más de 50 toneladas día. Es impresionante. Sí, la gente no tiene conciencia realmente de la cantidad de basura que se genera. Sí, estamos en 50 toneladas día. Yo te voy a dar un dato, porque por ahí la gente solo mira el camión, piensa solo en el camión recolector. Independientemente del camión recolector, nosotros tenemos un servicio que sale absolutamente todos los días, mañana, tarde y hasta los sábados, con una mini cargadora y un camión volcador, que recolecta por ahí basura voluminosa de otro tipo, pequeñas cantidades de escombros, ramas, tierra y demás. Y nosotros sacamos entre 6 y 8 camiones volcadores por día de ese servicio. ¿Está? Ahora sí tenemos una disminución en ese volumen a partir de la implementación del programa de puntos limpios fijos. Pero para que la gente dimensione, fuera del recolector, estamos sacando esa cantidad de basura. Y aparte está el servicio de recolección de ramas, que saca otros 5 viajes más o menos diarios. Bueno, me interesaba hablar de esto, ¿no? La basura que llega al basural. Es un problema, también es un recurso la basura, para muchos, ¿no? Hay gente que trabaja en Viedma y en todas las ciudades, ¿no? Hay gente que trabaja de la basura, del reciclado, de la venta de cartón, vidrio, etc. Decíamos bueno, que hay en Viedma, como hay en todas las ciudades, en algunas ciudades con mayor grado de organización. Hay muchas experiencias en el país, pero nos interesaba la experiencia de la ARB, que es la Asociación de Recicladores de Bariloche, porque tiene ya más de 10 años, porque tienen un nivel de organización que es interesante y porque están en nuestra provincia. Algunos no conocen esta experiencia, no sé si la conoces, sí. Pero tenemos un pequeño resumen de la historia y del presente de esta organización como para que nos empapemos un poco. Todo lo que tengo, mi trabajo, es mi, como te dijera, mi camino de vida que tengo ahora es el ARB. Es un grupo que está organizado como debería ser y tiene muchos más recursos para poder seguir adelante. Sí, nosotros somos un grupo así de 4 por ahí, lo más joven de los botelleros. Y bueno, somos amigos, trabajamos juntos y estamos juntos todos. Y la demás gente igual son piolas. Bueno, yo llego a la mañana, tipo 8, veo si hay material para clasificar y si hay para clasificar me quedo clasificando. Tengo que hacer 23 bolsas y la limpieza. Después me tomo media hora de mate. Después de eso subo a juntar 20 bolsas. Trabajar en una organización es una responsabilidad muy grande porque tenés que llevar adelante el grupo, tratar de que salga lo mejor posible. Yo, de mi parte y de mis compañeros, están todos orgullosos de lo que se ha hecho. Seguir creciendo y que esto sirva como experiencia, digamos, a distintas ciudades, pueblitos que realmente organizándose se puede. No necesitamos tener un empresario para que pueda generar trabajo, sino que nosotros mismos podemos generarlos también y si realmente creemos en los proyectos y le damos para adelante. Y ya así nomás no se le puede ir a decir cualquier cosa a quererlos bajar ahora porque ya es un grupo que ya está bien formado. Una pequeña empresa, pero es una empresa. Y ya se respeta, ¿viste? Ya se sabe que es una empresa, una verdadera empresa. Bueno, ¿conocías la experiencia de la RMA? Sí, conocía, no con tanto detalle, pero sabía la existencia del grupo. Claro, bueno, ellos lograron tener una planta de tratamiento de los residuos, no con pocos problemas, pero bueno, es una experiencia que es interesante. ¿Han pensado en Viedma trabajar con los recicladores que hay? Sí, te cuento lo que estamos pensando. Nosotros desde hace un tiempo, debe hacer más de un año, tenemos aprobado un financiamiento nacional dentro del programa GIRSU, que es de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Para llegar a esa aprobación del financiamiento estuvimos trabajando bastante tiempo atrás, más de un año,
Se contrató con fondos de medio ambiente de la provincia, una consultora. Bueno, se hizo todo el estudio pertinente y llegamos al proyecto final que, ya te digo, tiene el financiamiento aprobado en Nación. El proyecto incluye justamente el mejoramiento de las condiciones del predio de disposición final, pero fundamentalmente la planta de reciclado a la que hacían mención en el informe. Bueno, estamos desde hace un tiempo esperando este financiamiento. El intendente hizo gestiones en Buenos Aires por este tema y surgió la posibilidad en el camino de asociarnos con los municipios vecinos, concretamente con Patagones, y estamos pensando también en la posibilidad de San Javier, para lograr una economía de escala que mejore digamos, las posibilidades económicas de la planta de separación, y eso también nos mejora la posición para poder llegar al financiamiento a nivel nacional. Bien, pero la reciclado lo haría el municipio directamente. No lo tenemos definido. No, digo porque en el caso de la RD, claro, digo, se soluciona, o digamos, se da tratamiento a una gran cantidad de basura, se reduce la cantidad de zona basural, pero fundamentalmente surge obviamente por una necesidad de laburo, obviamente, de gente, y hoy hay 60 personas que viven de eso. Fuente laboral. Claro, totalmente. No lo tenemos definido. No es que no tenemos claro quién la puede gestionar. No tenemos problema en eso. Porque cuando se instalaron las campanas amarillas, sí, digo, está bueno porque se reduce la cantidad de botellas que van al basural, pero también decíamos, bueno, hay una empresa que lucra con eso y que se podría, que eso te da un beneficio para gente de acá o para obviamente otro municipio. Nosotros estamos en ese camino, en tratar de conseguir el financiamiento para la planta, en hacerlo en forma conjunta con Patagones. Nos gustaría también hacerlo con San Javier, para poder hacer una cuestión más regional, y ya empezamos a hablar con la gente de Patagones para ver, bueno, cómo le podemos empezar a dar forma a esto. Bueno, y una vez que esté, hace falta la separación de residuos. Claro, de hecho, déjame decir esto, sí, estamos esperando en los próximos, no sé, 15, 20 días que vengan algunos técnicos del programa GIRSU de Nación, uh-huh, para poder empezar a definir estas cuestiones. ¿Sigue adelante por la mesa? Sí, adelante. De hecho, como te decía, el intendente estuvo hace pocos días atrás por este tema, incluso estuvo junto con el intendente de Patagones haciendo las gestiones en Buenos Aires. Está bueno, es una buena noticia. Decía que lo que se necesita es, para pensar cualquier reciclaje y que realmente dé resultado, la separación de residuos, ¿no? En origen y luego... Obviamente. Sí, obviamente, sí. Y en eso, bueno, vamos a tener que recurrir a la colaboración de los vecinos. Uh-huh. Sí, teniendo en cuenta, digo, se dieron algunos pasos, nosotros veíamos también esto de la instalación de los contenedores rojos y verdes y luego se fue para atrás. Sí, porque realmente, la verdad es que el hecho de que estén los contenedores juntos hacía que por ahí la gente utilizara el que estaba más vacío, independientemente de si era de un tipo de residuo o de otro. Entonces, bueno, realmente no fue exitosa la experiencia. Por eso decidimos volver un poquito para atrás y encarar el lado de la separación más por el tema, por el lado de la voluntad del vecino de hacer. Está bien. Bueno, pero cuando se recolecta hay que respetar entonces, porque en realidad esa es una mirada. La mirada de mucha gente es que en realidad, como después cuando se recolectaba, se mezclaban los dos contenedores, la gente no lo hacía. Pues no porque sí, estaban cerca, en sino realidad, porque sabíamos que después iba todo para el mismo lado. Claro, tal cual, iba a parar al mismo lugar. No se recolectaban juntos, se recolectaban separados, pero sí. Si bien tenían lugares de disposición final distintos, en el basural, digamos, en el predio de disposición final, tenían lugares de disposición final distintos, es cierto que iban al mismo predio. Por eso te digo que falta este paso intermedio de la planta, que es el que estamos buscando. Y el otro tema que queríamos hablar, algo usted mencionó, hay la municipalidad en algún momento encaró el tema de la educación ambiental, concientizar a la gente con respecto al cuidado y limpieza de la ciudad, al tratamiento de la basura, etc. Me acuerdo del trabajo que hacía la PAU, la Patrulla Ambiental Urbana, y luego la PAU se disolvió y un poco la municipalidad dejó esa función, ¿o no?
Sí, nosotros hemos vuelto sobre ese camino. Con la gente del área de desarrollo económico y medio ambiente, que era de quien dependía la PAU, ya el año pasado empezaron, sobre fines del año pasado, empezaron a hacer algunas charlas en las escuelas. Y este año empezamos a llevar folletería a las escuelas, con, sobre todo con las nuevas pautas de recolección de residuos y demás, algunos banners, y también están programando, ya te digo, el área de medio ambiente está programando charlas de esas características. Okay. Déjame que te cuente, porque por ahí no sé si todo el mundo lo sabe, las escuelas están colaborando mucho con el tema de recolección de residuos de botellas plásticas y PET. Las escuelas que quieren tienen un bolsón que le provee la municipalidad y los chicos les llevan las botellas vacías. Y la verdad es que se recolecta más volumen de botellas de las escuelas que de las campanas amarillas o los contenedores tapa amarilla. Con lo cual quiere decir que el sistema en la escuela funciona bien. Pero bueno, te estoy diciendo, estamos volviendo sobre ese camino con el área de medio ambiente a trabajar en las escuelas y también en las juntas vecinales, porque también estamos charlando con los vecinos en esos lugares. Bueno, y después, digo, lo que creo que muchos creemos es que si después la ciudad está más limpia, todos colaboramos, digamos, nos sumamos más cuando eso, vemos a que algo funciona. Tal cual, es un, se hace un círculo virtuoso. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos viendo, más allá de algunas cuestiones puntuales, porque por ahí, con que un solo vecino incumpla la norma, parece como que todos lo hacen, y no es así. La gran mayoría de los vecinos están cumpliendo con lo que le pedimos para el retiro de la basura. Pero te quería decir que nosotros notamos que hay una muy buena respuesta de los vecinos, como que están cambiando pautas, mejorando pautas, porque ven que la respuesta del otro lado también es un poco mejor. Bueno, y el otro tema que queríamos hablar era, con respecto a esta educación, hay un proyecto en el CURSA, en la Universidad del Comahue, para también enseñar educación ambiental y específicamente el lombricompostaje y el tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios. Sí. Estuvimos visitando a quienes coordinan ese proyecto de investigación para que nos cuenten, porque también nos contaron que había un proyecto de integración con el municipio de Viedma. Bueno, tenemos la voz de Graciela Pellejero, que es una de las coordinadoras de este proyecto de investigación. Cada 10.000 habitantes podemos reciclar en nuestras propias casas el residuo, en nuestros patios, aconsejable por supuesto tener un patio donde tengamos un cajón con el lombricompostaje, eso reduciría un 50% la basura que después, o los residuos que después el municipio debe tratar. Una vez que han adoptado esta biotecnología, es imposible tirar una cáscara de banana, de papa, al tacho de basura. Realmente es una conducta, inclusive cuando se viaja a otros lugares donde no hay separación de residuos, cuesta muchísimo. Claro. Pero yo creo que es una biotecnología que además hay que difundirlo un poco más, porque hay muchísima gente que la desconoce. Pero creo que estamos a tiempo de hacer una buena educación ambiental. A veces parece como algo simpático, no sé, sí, separo la cascarita, la pongo en el cajón, pero cuando escuché ese dato, ¿no? Que también en algún gráfico lo había leído, la mitad de los residuos que producimos son orgánicos, con lo cual, si hablamos de 50 toneladas de basura diaria en Viedma, si todos tratásemos nuestros residuos orgánicos a nivel domiciliario, tendríamos la mitad. Es realmente un cambio que sería muy importante. ¿Por qué no se apuesta más a lograr que importante. La gente, digo, se podría hacer desde el municipio, no sé, entregar las lombrices? Digo, ¿se ha pensado sí. eso? Sí, la verdad es que no estamos ejecutando un programa de esas características, pero lo vamos a evaluar con la gente de medio ambiente, la conocemos a la técnica, hemos hecho trabajos con ellos, y bueno, sabemos de la existencia de algunos vecinos que lo hacen porque nos cuentan su experiencia, claro. Pero es en forma, sí, muy aislada, es algo muy... Sí, y otra cosa, digo, hoy mencionó que hay mucho residuo de poda en Viedma. Sí. ¿Eso no se le da tratamiento? La idea que estamos manejando es, este año
chipear la rama, convertirla en pequeños trocitos de madera. Eso nos va a permitir darle una serie de utilidades posteriores. Puede ser, por ejemplo, para hacer leña orgánica, para piso, para la producción de pollos y demás. O sea, tiene varios usos. Así que este año van a ver, en plena temporada de poda, van a ver que estamos tratando de chipearla para destinarla a esos fines. Bueno, Castro, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Seguramente lo vamos a consultar por otros temas, pero bueno, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Llegamos al final del resaltador del día de hoy, tercer programa ya. Los esperamos, las esperamos la semana que viene para un nuevo encuentro. Esperemos que lo hayan disfrutado. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y ENTV, hasta la próxima.